tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo webinar de nuestro Plan Nacional de Consumo de Frutas 2022. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de oportunidades de cadena de valor de frutas en Nicaragua. Me acompañan el compañero Joel Hernández de la Dirección de Agricultura Familiar y tenemos a una de nuestras protagonistas exitosas del rubro de fruta, la compañera Esmirna Murillo, quien nos va a estar hablando más adelante acerca de su negocio. Este está definido meramente al rubro de frutas. Ella elabora mermeladas y salsas de distintos sabores de fruta. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Bienvenido, Joel. Buenas tardes, familias nicaragüenses. Buenas tardes, compañeras y compañeras que nos ven, que nos sintonizan en los diferentes territorios a nivel nacional. Una tarde bonita, una tarde de verano también podríamos decir, ¿verdad? Y qué importante es saber que nuestro buen gobierno, a través del Ministerio de Economía Familiar, sigue promoviendo y, como dice el tema, dando oportunidades en la cadena de valor de frutas. Nicaragua posee suelos muy importantes, ricos en nutrientes, es un paraíso para el cultivo de frutas. También es importante mencionar que tiene una gran diversidad, que esto nos hace propicio para entrar a lo que es la cadena productiva. Y hablar en sí de lo que mencionamos en el tema, las oportunidades. En la cadena de valor, esto tiene que ver mucho los factores y principios dentro de la agricultura familiar. También es importante reconocer que la agricultura nicaragüense se ha venido potenciando a través del fortalecimiento de capacidades y que también incluyen nuevas oportunidades a través de las buenas prácticas. También esto nos indica la comprensión de diferentes actividades agrícolas. También esto tiene que ver mucho con los suministros de insumos, tiene que ver con la forma de que se viene trabajando las tecnologías, las técnicas que se aplican. Y además de eso, pues, ¿por qué no mencionar al consumidor, que es la principal, digamos, los pilares dentro de la cadena agroalimentaria? En este sentido, mencionamos desde la producción primaria hasta lo que llamamos el destino final de los productos. Por eso es importante también decir que mencionar la importancia de la cadena de valor de la agricultura. En este sentido mencionamos primeramente la agricultura como base fundamental. ¿Y qué es la agricultura? Es el arte de producir cada uno de los cultivos. Aquí nos enrumbamos en las frutas, por ejemplo, los cítricos, las piñas. Aquí podemos mencionar los bananos, las frutas también de hortalizas, y en sí también podemos agregar lo que son otras producciones como granos básicos, pero sí efectivamente más vinculado en lo que es la producción de frutales. También decíamos que tenemos en nuestra tierra diversidad de frutas. ¿Y quiénes también se involucran o quiénes están integrados dentro de la cadena de valor? ¿Por qué es importante la agricultura en la cadena de valor? Porque ahí también contamos con las cooperativas. Las cooperativas también son medios para producir, para organizar y para mejorar los mercados y mejorar incluso los rendimientos productivos, la organización. Aquí tiene que ver específicamente la organización. Y esto nos lleva a la creación de empleo. Porque hay que ver dos elementos fundamentales: la alimentación, lo que es el cuidado de la materia orgánica, la generación de empleo, que esto tiene que ver con los impactos económicos en la familia. Mediante estas dos bases fundamentales, la agricultura cooperativa, en la producción de fruta, mejoramos los ingresos económicos, creamos los empleos y a la vez lo que es la producción primaria. Garantizamos la producción primaria de los diversos frutos. Ya decíamos, la hortaliza, todo lo que tiene que ver con cítrico,
posteriormente pasamos a otro proceso que es la transformación. La producción primaria inicia desde el establecimiento, la preparación del suelo, hasta la post cosecha. Luego, para continuar la cadena, continuar esa ruta, llegamos a la transformación. Después de eso, la comercialización y hasta el consumo final. Esa es la importancia de la cadena de valor en la agricultura familiar. Pero para esto es necesario también darle todas esas atenciones, entender cada uno de esos principios, desde la agricultura, las cooperativas, mencionamos también las generaciones de empleo, donde realmente caemos a lo que es el aprovechamiento de los recursos. El aprovechamiento de los recursos, estamos hablando de todo lo que es el sistema agrícola. Mencionamos los insumos biológicos. Actualmente nos enfrentamos a una problemática de insumos. Por ejemplo, los abonos se han elevado, los precios. Pero nuestro buen gobierno, a través del MEFCA, está trabajando con alternativas que son efectivas. Por ejemplo, la producción de abonos orgánicos, que son parte de la cadena. Es parte del aprovechamiento de los recursos vegetales, los restos de animales e incluso el aprovechamiento de frutas que no tratamos. En este caso, también mencionamos lo que es la calidad del material vegetativo. La cadena productiva parte dentro de la agricultura, tiene que ver mucho con la calidad del material vegetativo. Mencionar el material vegetativo es hablar de la semilla, es hablar también del tipo de planta que vamos a establecer. Puede ser un esqueje, puede ser, por ejemplo, la pitaya, hay que garantizar un buen material. Otra cosa es otras tecnologías como son los sistemas de riego. ¿Qué significa? Que debemos de captar el agua, aprender a captar el agua para luego hacer una distribución de los sistemas de riego, aplicar la cantidad de agua necesaria. La cadena de valor tiene que ver con la optimización y aprovechamiento de estos recursos. Ahora, mencionar los abonos orgánicos es hablar también de los abonos sólidos, abonos líquidos, que podemos promover en las diferentes fincas. Y esto nos van a aportar a tener un mejor material de calidad. Muchos productores en ciertos momentos pues optan por la parte sintética, que son los agroquímicos, y dicen que los agroquímicos dan respuesta a lo inmediato para la producción de fruta. Pero realmente ellos tienen razón. Pero también es importante crearle la conciencia que la producción de fruta a través de abono orgánico, estamos produciendo una fruta saludable. Los restos químicos sabemos que pueden producir, pueden proliferar algunas enfermedades, nos llevan a otros problemas renales, problemas de contaminación del medio ambiente, incluso hasta la calidad de la fruta no es la misma. Entonces, aquí es donde vemos el aprovechamiento de estos recursos. Otra forma es la manera en que nosotros establecemos estos cultivos. Exactamente, hablar de la cadena de valores, hablar de la producción primaria, y tenemos que comprender que para establecer estos cultivos podemos utilizar las tecnologías de injertación. Podemos utilizar injertación, estolones, podemos hacer otros sistemas como son los asocios de cultivo, que tiene que ver mucho en las oportunidades de la cadena de valor con los cultivos frutales. También es necesario conocer que también podemos implementar cultivos a corto plazo. Dentro de la cadena de valor es importante que los productores, los protagonistas hagan un plan de producción. ¿Y qué tiene que ver con el plan de producción y reconocimiento de aquellas frutas que son a corto plazo? Por ejemplo, podemos mencionar la sandía, el melón, las fresas, que son cultivos que vamos a tener en menos, de 120 a 150 días, en 3 meses.
En 3 meses, efectivamente. Ahí tenemos que ver las tecnologías que podemos aplicar, por ejemplo, las coberturas de plástico mulch, los sistemas de riegos apropiados, el material, decíamos, el material vegetativo idóneo, utilizar la variedad, una variedad que se adapte a esos climas y que sea del gusto del consumidor, porque a veces tenemos problemas cuando establecemos cultivo el que se nos ocurre, pero realmente hay que darle el espacio al consumidor. De eso depende los ingresos económicos y también de la variedad que nosotros vayamos a establecer, depende de la calidad de nuestro negocio. Porque siempre hemos dicho, la agricultura hay que verlo como una empresa, no hay que verlo como una obligación. Muchas familias en ciertos lugares pues dicen, es una obligación producir, pero no es una obligación. Hay que verlo como una empresa porque las empresas generan dinero y generan estabilidad en la familia. Por lo tanto, la agricultura es una empresa y hay que valorarlo de esa manera y continuar con ese emprendimiento, porque una empresa también es un emprendimiento. Por lo tanto, hay rubros, también debemos de tomar en cuenta los rubros de mediano plazo. ¿Cuáles son esos rubros? Por ejemplo, la producción de piña. La piña también tiene auge en los mercados nacionales de consumo locales, pero también es una fruta que se exporta. Se exporta a los países centroamericanos, hermanos de los países centroamericanos. Los Estados Unidos también consumen la piña, exportan España. Entonces, hay que ver esa oportunidad con estos rubros. Otro rubro que es muy fundamental y que se da a mediano plazo es el cultivo de guayaba. Y con estos cultivos que son a mediano plazo también podemos hacer planificación de cosecha, algo que no sucede con otros rubros. Por ejemplo, en el caso, un ejemplo clave es la flor de Jamaica. Tiene una sola temporada en el año y no puedes hacer planificación. En cambio, con el cultivo de la piña se puede detener lo que es la parte floral e inducir a floración en el periodo que nosotros creemos conveniente. Actualmente estamos en una temporada de verano donde se vuelve riguroso lo que es el consumo de fruta fresca, las bebidas refrescos, la demanda por las visitas de los turistas. Entonces, hay que ver como una oportunidad que con estos cultivos nosotros podemos hacer esas planificaciones y tener el material disponible cuando hay mayor demanda. También lo podemos hacer en el cultivo de la papaya, de guayaba. La guayaba también podemos planificarla a través de las podas, a través de la inducción de nuevos brotes, a través de la conducción de la guía, de las ramas de estos cultivos. Podemos trabajar con esa orientado de esa manera. Y también podemos tener cultivos como la papaya. La papaya es un cultivo también a corto plazo que vamos a cosechar a los de nueve meses a un año. Por lo tanto, es importante caracterizar estos cultivos porque también podemos hacer un control de producción con cada uno de ellos. Papaya, nosotros podemos en un plantío o en una planta de papaya podemos cosechar hasta 4 frutos en la semana. ¿Qué esto significa? Que vamos a tener producción todo el mes y todo el tiempo vamos a tener la cosecha de la papaya. Otro cultivo son las que son a mediano plazo es la granadilla y la calala. También que no se llevan más de un año para producir. Cuando hablamos de mediano plazo, esto indica que podemos cosechar a partir de los 8 meses al año y medio o a los 2 años. Entonces, es necesario también tener lo que es la diversificación de cultivo y caracterización. Para esto, también es importante que vayamos reconociendo que los cultivos a largo plazo generan
ingresos económicos dentro de la cadena de valor. Por ejemplo, la papaya. Cuando la pitaya se establece, bueno, es un cultivo de zona árida, demanda poca agua, poco fertilizante, pero lo que es el costo de producción, la recuperación de los costos de inversión, lo vamos a obtener hasta el tercer año. Los mejores rendimientos los vamos a tener en el año número 4. Estamos hablando a largo plazo, a diferencia de los cultivos que mencionábamos, por ejemplo, la piña, el cultivo de cucurbitácea, que eso es a lo inmediato, a los 6 meses. Tenemos la recuperación. En cambio, la pitaya es un cultivo que va a estar produciendo en el año durante 4 meses, de mayo a septiembre. Todo ese tiempo vamos a tener una producción. Y también es importante conocer que en este cultivo podemos garantizar la cosecha a través de la tecnología de polinización artificial. Es importante reconocer que en este cultivo también podemos exportar a otros países. Y también tener diferentes variedades que no va a afectar la producción. Más bien, esto contribuye a lo que es la producción de frutales, la diversidad de variedades en pitaya. Los cítricos. Cítricos también son cultivos a largo plazo, pero están en el término medio, porque si son injertos, podemos cosechar al año y medio, a los 2 años. Y tenemos otros cultivos, por ejemplo, el mango. El mango son frutales, son frutas que se exportan. Hay empresas nicaragüenses que exportan al exterior. Y también es un cultivo que se consume de forma local. Es muy demandado por la familia. Además, ver la parte nutricional, los contenidos nutricionales que tienen estos rubros. El aguacate, la agroindustrialización en el aguacate, también se elaboran otros productos. El cacao. Cacao es un cultivo a nivel mundial, tiene mucho impacto económico, muy aceptable a nivel del mundo, en diferentes países. También podemos mencionar que la producción, para obtener esta producción, es importante garantizar lo que son las buenas prácticas agrícolas. ¿Y qué queremos decir con las buenas prácticas agrícolas? Es la forma en cómo nosotros atendemos la producción primaria, también cómo nosotros, digamos, orientamos el cultivo de una forma saludable, la forma, las atenciones que realizamos y también la garantía que le damos al productor de tener un producto inocuo, producto saludable, producto que realmente decimos vale la pena y de calidad. Para esto es necesario también garantizar cada una de estas prácticas. Decíamos la higiene. Es importante también tener higiene y seguridad dentro de estas prácticas de agricultura. Entonces, ¿qué es lo fundamental para la producción de frutales? Garantizar desde el material vegetativo y todo lo que es el manejo productivo. Decíamos que la cadena tiene que ver desde la producción primaria, lo que es la comercialización y lo que es la agregación de valor, que posteriormente, que lo fundamental siempre ha sido la producción primaria. Una vez que se termine este ciclo, viene lo que es la agregación de valor. En este sentido, para muchas familias, muchos productores tienen poco conocimiento de lo que es el manejo de las buenas prácticas agrícolas, pero es necesario llevarlo a cabo, ya que a través de las buenas prácticas agrícolas también tenemos opciones a otros mercados, tenemos opciones hasta exportar estos cultivos. Por lo tanto, también es importante reconocer aquellas áreas de alta producción. Por ejemplo, la zona del Pacífico.
La zona del Pacífico es un territorio donde aproximadamente más del 70% de lo que se produce en fruta se da en la zona del Pacífico. Por lo tanto, por acá la compañera Mónica nos puede abordar acerca de lo que es las oportunidades en la cadena productiva también. Así compañera. Así es, Joel. Vamos a ver que en el Pacífico Sur de Nicaragua es donde tenemos pues mayor cantidad de frutas y donde se dan las mejores frutas en tamaños, en variedades, pero la zona norte no se queda atrás. Ahí vamos a ver que hay muchos productores que utilizan, por ejemplo, lo que son árboles para garantizar sombra. Sabemos de que, por ejemplo, el café requiere de sombra para poder darse. Entonces, nuestros productores en la zona norte utilizan pues lo que son los árboles frutales. ¿Qué debemos de tener en cuenta dentro de la cadena de valor? Primero, la comercialización de las frutas como tal radica en la concentración de la oferta. Entonces, donde vamos a tener frutas es donde van a estar prácticamente abocados todos nuestros comercializadores o nuestros protagonistas, en este caso, que procesan o transforman la fruta como tal. Por ejemplo, el día de hoy la compañera decía, anduve toda la mañana buscando frutas en el mercado porque quiero hacer un almíbar. Estamos en temporada casi de Semana Santa y sabemos que nuestro protagonista, todo a nivel nacional, pues buscamos los almíbares para esta temporada de verano. Entonces, ahí nosotros nos abocamos a la parte sur de Nicaragua, a la parte norte, en donde tenemos diversidad de frutas. Ahí andamos pues rastreando, viendo cómo hacemos no solo la adquisición de las frutas como tal. Dentro de la cadena de producción hay aspectos relevantes como el transporte. Vamos a ver que ahí es donde fallan a veces muchos de nuestros comercializadores, ya que ellos quieren acopiar la mayor cantidad de fruta, pero a veces descuidamos un poquito aquellos aspectos relativos a lo que tiene que ver con la cadena de suministro, el transporte como tal, en qué realizamos en el transporte de la fruta, qué tipo de camioneta, camión o lo que vayamos a utilizar, las estivas que hacemos. Entonces, la cadena de logística de las frutas y en este caso también el destino a donde van estas frutas es muy importante. Por ejemplo, si vamos a la zona de Rivas, pero resulta que somos comercializadores de la zona de Occidente, lo mejor es salir tempranito para poder ir a copiar esa fruta y que el sol pues no afecte mucho lo que es la parte de la logística en lo que es el transporte a los distintos destinos. En lo que es el comercio internacional, se puede afirmar que los productos frescos como tal son los más consolidados a nivel agroalimentario. ¿Qué significa? En la cadena de exportación, uno de los rubros que tiene más éxito en la comercialización viene siendo lo que es el rubro de las frutas como tal. Entonces, acá vamos a ver que tenemos dentro del desarrollo de la cadena de valor distintos actores. Dentro de lo que es la producción podemos tener pequeños agricultores que estos venden ya sea en el mercado, pueden vender en mercados minoristas o directamente pues al consumidor como tal. También tenemos agricultores comerciales y estos pueden ser grandes o medianos. Entonces ellos pueden producir frutas, pero quizás tienen un nicho de mercado más grande. Entonces también andan viendo cómo acopian lo que son las frutas a nuestros pequeños agricultores. Entonces, muchas veces son llamados intermediarios dentro de la cadena de valor. Entonces, ellos normalmente, ¿a dónde comercializan? Bueno, con comerciantes mayoristas, rurales, urbanos, con los agentes, en este caso de compra, también a las fábricas que procesan fruta o directamente pues al rubro de exportación. Dentro de los mercados urbanos y domésticos, nosotros tenemos identificados, por ejemplo, los mercados minoristas, los que están directamente pues al aire libre. A veces vemos de que andan nuestros productores en sus camionetitas ofreciendo en las distintas comunidades las frutas. Entonces esto entra dentro de los mercados minoristas, lo que son kioscos y puestos de venta ambulantes como tal. Nosotros como MEF incluso tenemos lo que son mercaditos campesinos en donde se comercializan las frutas de nuestros productores. Ahí tenemos pequeños y grandes pues productores. Tenemos la verdulería, los supermercados y lo que son las industrias, por ejemplo, hoteleras. Vamos a ver de que dentro de la industria turística o agroturismo, muchos de nuestros turistas apetecen mucho de lo que son las frutas. Entonces, los hoteles también se vuelven, en este caso, consumidores de frutas como tal.
Tenemos también a los pequeños agricultores que son contratados. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, productores que tienen pequeñas parcelitas y quizás ahí da mucho, quizás lo que decía el compañero Joel, aquellas frutas a corto plazo, a mediano plazo. Entonces, ahí ellos se les contrata la producción como tal y ellos le pueden comercializar tanto a los que son agricultores comerciales, así como a los que son exportadores como tal. Y lo otro que tenemos aquí, que no podemos perder de vista, son los mercados internacionales de exportación. Entonces, para poder exportar, ¿cuál es el requisito sine qua non? Cumplir con las buenas prácticas agrícolas. Por eso es que el compañero Joel hacía mucho hincapié en lo que son las buenas prácticas agrícolas, porque si nosotros queremos exportar las frutas fuera de Nicaragua, entonces se nos va a pedir un certificado fitosanitario y este lo viene regido por las buenas prácticas agrícolas. Se nos otorga cuando nosotros hacemos cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas como tal. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la salud de nuestros consumidores. Vamos a ver que las frutas, es muy poco lo que se transforma. La mayoría de las frutas se comercializan frescas. Son pocos lo que tienen empresitas destinadas a la transformación de frutas, pero igual, ya sea que se consuman frescas o se procesen, hay que garantizar las buenas prácticas agrícolas para evitar lo que son trazas, por ejemplo, de pesticidas, fertilizantes en las mismas. Entonces, ¿esto cómo lo garantizamos? A través de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, dentro de nuestra cadena, vamos a ver que tenemos la cadena de producción, lo que son mercados, tanto a granel como minorista, y lo que son la cadena, que ahí caemos todos, que somos consumidores, en este caso, de frutas como tal. Dentro de la cadena de valor, en lo que es la economía familiar, nosotros vamos a ver que tenemos actores. ¿Cuáles son estos actores? Pues nuestros protagonistas, empresas que procesan o transforman. El día de hoy, pues tenemos a una protagonista que precisamente transforma frutas. Tenemos también actores como intermediarios, que son aquellos que no tienen quizás parcelas de tierra con frutales, pero que sí, ellos están en el rubro de comercialización y andan siempre viendo cómo acopian frutas para garantizar pues lo que es la comercialización o el flujo de comercialización. Y lo que son en este caso pues los consumidores como tal, que a veces andamos viendo dónde podemos adquirir frutas de temporada. Vamos a ver que en esta temporada de verano hay bastante variedad de frutas, tenemos mandarinas, jocotes, mango. Es el tiempo en el que Nicaragua tienen la mayor cantidad de frutas, sobre todo frutas tropicales, que tienen gran potencial en la parte de exportación. Entonces, los desafíos que tenemos en la cadena de la fruta, bueno, lo primero es garantizar centros de acopio donde acondicionemos la fruta para garantizar una vida útil en el mercado como tal. Buscamos aquellos productos innovadores. Para aquellos que no comercializan frutas frescas, estamos viendo qué son los productos que ellos pueden comercializar, qué es lo que le gusta al consumidor, que puede ser algo que tenga mercado. Entonces, ahí buscamos siempre los mercados selectivos o aquellos mercados pues, que demandan algo más de nuestros productores. Hay que garantizar la cadena de suministro. Acá es muy importante, como le decía, garantizar un adecuado transporte, pero no basta con solo tener un adecuado transporte. Esto viene amarrado con lo que es el empaque o el embalaje que se hace en la fruta para evitar que ellas se dañen y lleguen pues en mal estado al consumidor como tal. ¿Cuáles son los desafíos? Vamos a ver que en el comercio interior sigue siendo el más importante. Entonces, tenemos que garantizar el abastecimiento a nivel local, municipal y departamental de las frutas como tal. Recordemos que las frutas son perecederos, entonces no podemos decir que una fruta la vamos a exportar y que va a pasar 2-3 meses en un contenedor. Entonces hay frutas que son bastante perecederas, entonces aquí el mercado local juega un rol bastante importante. Vamos a ver que dentro de la cadena de suministro de frutas ha superado pues distintas pruebas, por ejemplo, guerras, hemos visto que a veces hay plagas, desastres económicos como tal, que en este rubro pues se han sabido superar y recientemente pues lo que tiene que ver con el coronavirus. Entonces vamos a ver que con esta pandemia pues la industria alimentaria tuvo un desafío muy grande, cómo hacer para llevar los alimentos al consumidor.
inicialmente, cuando iniciaba la pandemia, pues había mucho miedo, incluso mermaron las exportaciones. Pero bueno, nos acostumbramos, buscamos a vencer ese desafío. Entonces, este rubro no estuvo exento de ese desafío como tal. Las oportunidades que tenemos en el país, dentro de la cadena, por ejemplo, es que tenemos frutas tropicales que no se dan en muchos lugares en el mundo. Entonces, Nicaragua puede ser un proveedor de frutas tropicales como tal, las frutas exóticas. Hemos visto dentro de nuestro plan nacional que tenemos lo que son las frutas nativas que estamos nosotros buscando a promocionar como MEFCA. Y bueno, también aquellos productos que siempre han sido demandados dentro del rubro de la fruta, por ejemplo, los vinos, los vinagres, que son derivados de fruta y no podemos obviar que es una oportunidad de negocio. El día de hoy tenemos una protagonista que tiene productos meramente relativos a lo que son las mermeladas, lo que son las jaleas, lo que son las salsas. Entonces, esto es parte de la transformación de las frutas como tal. Ella hace aprovechamiento de frutas con productos que sabe que son innovadores y que van a tener o cuentan con un mercado como tal. Más adelante vamos a estar conversando de esto con ella. Otra de las oportunidades en este caso es que es esencial en mercados internos que cada país organiza su producción y comercialización generalmente por temporadas. Entonces, en la Unión Europea, por ejemplo, es autosuficiente en frutas y hortalizas y tienen mayor dependencia, por ejemplo, en lo que son las frutas tropicales, y ahí pues nosotros tenemos que saber identificar esta oportunidad de mercado que tenemos. Dentro de las oportunidades tenemos lo que es la diversificación de las frutas en distintas temporadas. Tenemos que aprender a hacer un mapeo de las frutas, qué frutas se dan y en qué temporada, para pensar qué productos podemos elaborar en esa temporada. Tenemos un punto fuerte en nuestro país y es que tenemos excelentes carreteras. Eso nos permite el acceso a mercados tanto nacionales como internacionales, ya que los productos pueden llegar a embarcarse de forma oportuna sin sufrir daño. Tenemos también producción de frutas con estándares de calidad bastante altos. Tenemos centros de acopios que están certificados por el ICSA como tal. Y como decía, pues los puntos de embarque que están cercanos ya tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Tenemos como MEFCA lo que es la asistencia que siempre la tenemos a nuestros productores a través de la Dirección de Agricultura Familiar, a través de la Dirección de Agregación de Valor, donde siempre estamos apoyando en la transformación de los alimentos. Tenemos o promocionamos ruedas de negocios a través de la Dirección General de Pequeños Negocios. Tenemos el fomento sobre todo de la producción orgánica. Nicaragua promueve mucho lo que es la producción orgánica y esto vuelve atractivo al sector fruta, tanto en el mercado nacional como internacional. Y los espacios, como les decía, que garantizamos para la parte de comercialización de las frutas como tal. Tenemos Parque Nacional de Ferias acá en Managua, tenemos los mercaditos campesinos. En las delegaciones territoriales igual tenemos parques de feria en donde llegan todos nuestros productores a ofertar pues sus productos para el mercado local y departamental. ¿Qué requisitos nos pide la cadena? Primero, determinar la ventana de oportunidad que sea adecuada en el mercado, mantener alta calidad y precios competitivos. Esto es muy importante, nuestros consumidores siempre andan buscando un buen precio por los productos, un manejo adecuado y almacenamiento adecuado para las frutas. Como decía, a veces nuestros productores fallan en el factor transporte, ponen demasiado grandes las estibas y esto daña las frutas porque quedan en la parte inferior de los vehículos y eso prácticamente ya es una pérdida para el productor. Lo otro es la disposición para hacer lo que son marcas. A veces nuestros productores fallan un poquito en lo que es registro de marca. Ellos comercializan, pero no se hacen de un nombre para irse dando a conocer en el mercado. Y lo otro es garantizar un buen empaque, como les decía. El factor empaque es muy importante. Acá vemos que el empaque pues, nos brinda protección al producto, el que va a ser transformado o ya sea porque se vaya a comercializar de forma fresca, nos garantiza una buena higiene. O sea, porque la fruta pasa por un centro de acopio donde es tratada con agua potable, tal vez pasa por un tratamiento con cloro para desinfectar. Entonces, el empaque nos garantiza que esa fruta no se nos vuelva a contaminar.
también pues nos garantiza aspectos de estandarización, ya que normalmente cuando comercializamos en empaque lo hacemos en presentaciones, por ejemplo, libreada, puede ser por docena. Entonces eso nos da pautas para tener una buena presentación y garantizar lo que es la estandarización de los productos. Y lo otro es la vida útil. Un buen empaque me garantiza a mí que esa fruta pues no vaya a sufrir daños mecánicos por rotura, por golpe. También me garantiza de que como la voy a tener en un empaque adecuado, pues ella no sufra daño y se alargue la vida útil como tal, ya que a veces nuestros empaques nos ayudan a crear barreras, por ejemplo, de humedad, de lo que es el oxígeno. Ya sabemos de que las frutas, muchas de ellas son climatéricas y les afecta en lo que es la presencia de oxígeno, humedad y otros agentes pues externos que pudiéramos tener en lo que es el empaque. Dentro de los requisitos que tenemos, por ejemplo, en uno de los mercados, es el despacho a tiempo, sobre todo si vamos a exportar productos. Nosotros tenemos que hacer el despacho de ese producto en tiempo, porque sabemos de que los embarques tienen su propia rutina, en este caso de salida, entonces nosotros no podemos afectar la cadena de suministro sacando la producción pues fuera de tiempo. El pedido de producto que corresponde exactamente a los solicitados. Pues si alguien nos pide un contenedor es lo que tenemos que garantizar para nuestro mercado. Entonces, ahí nosotros tenemos que garantizar que los pedidos correspondan con lo que se nos está solicitando en el mercado, sobre todo en los mercados de exportación. La continuidad y regularidad del suministro. Esto significa que si yo tengo un negocio y ya tengo más o menos una demanda, yo tengo que garantizar a mis clientes que voy a abastecer la cadena de suministro de acuerdo a pues lo que se me está demandando. La elección también de un agente aduanal adecuado. Hay muchos agentes aduaneros que son pilas pues, en este asunto y pueden ser de gran ayuda para nosotros como tal. Lo otro es la elección de un sistema de transporte confiable y conveniente financieramente. Entonces, muchas veces, por optimizar recursos, nosotros no garantizamos un medio de transporte adecuado para las frutas. Entonces, hay que verificar dentro de la cadena de suministro en el mercado que el transporte pues también sea adecuado. Otro aspecto importante tiene que ver con lo que es la comunicación o las comunicaciones que se generen como tal. La respuesta inmediata a comunicaciones recibidas, por ejemplo, a través de teléfono, correo. Disponer de una persona que pueda comunicarse con nuestros clientes en inglés, chino, ruso. Ahí vamos a ver a dónde va nuestro producto y poder disponer de una persona pues, que pueda traducir adecuadamente las conversaciones con nuestros clientes como tal y establecer un sistema de información que permita al exportador mantener actualizados los datos cotidianos del mercado y los resultados de venta, sobre todo es muy importante en la parte de comunicaciones. Y ahí estaríamos nosotros en relación con nuestro tema y pasaríamos pues a conversar un poquito con doña Esmirna Murillo. Queremos saber cómo empezó su negocio, cómo entró usted en el negocio de las frutas como tal. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, todos. Para mí es un privilegio estar acompañada con estos compañeros, ¿verdad?, que saben bastante de nuestra bella Nicaragua, cuántas cosas producimos, ¿verdad? Si no fueran por nuestros hermanos que producen la tierra, ¿verdad?, no tuviéramos tantas delicias en frutas, en verduras y todo lo que nosotros producimos. Bueno, para comenzar, yo tuve un curso de chef pastelera, ¿verdad? Ahí aprendí a hacer lo que es la mermelada de tomate, pero hasta ahí estuvo por buen tiempo guardado ese conocimiento. Y una vez que estábamos en Tisma y estaba la cosecha del tomate que abundaba, estaban pagando 50 córdobas la caja de tomate. Entonces, y donde los productores pagaban 200 córdobas el corte, entonces no les resultaba. Entonces se me dio la idea de hacer la mermelada de tomate. Fue una de las que comencé a hacer. Pues me invitaron a una feria y desde ahí comenzó todo el caminar de hoy en día. Tengo como 20 variedades de mermeladas.
Es bonito porque nosotros tenemos tanta producción. Muchas veces se pierden los productos por falta del conocimiento, ¿verdad? Que podemos hacer tantas cosas. Por ejemplo, con el tomate se puede hacer pasta de tomate, se puede hacer salsa para las pizzas, se puede hacer mermelada, se puede hacer muchas cosas con el tomate. Lo mismo con el mango, con la piña, con todas las frutas que nosotros tenemos. Pues ahí comenzó. Estoy haciendo, si ustedes se fijan, también con las mismas frutas, se hacen salsas picantes para condimentar comida. Por ejemplo, tengo la mermelada de mango y también tengo la salsa picante de mango. Tengo mermelada de café. Y también tengo salsa picante con café para acompañar comidas, carnes. También la piña, hay mermelada de piña y salsa picante con piña. También nosotros producimos bastante tamarindo, cantidades grandes de tamarindo. Y pues con el tamarindo se pueden hacer caramelos, se pueden hacer salsa, se pueden hacer un sinnúmero de cosas, ¿verdad? También he hecho mermeladas con las hortalizas, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, ¿verdad? He hecho con papa, mermelada de papa, cajetas de frijoles, la he hecho como en forma de mermelada para ponérsela al pan. Todo lo que está ahí nosotros lo producimos, es darle un valor agregado, ¿verdad? A los productos, que no se pierdan, porque nosotros tenemos, gracias a Dios, mucha comida, ¿verdad? Porque tenemos personas muy trabajadoras, muy innovadoras, siempre estamos innovando, gracias a nuestro gobierno que ha venido preparando al personal que lo acompaña, de verdad, en este trabajo que es con mucho sentimiento. Yo he visto cómo hay en Tisma, los compañeros cómo le dan asistencia técnica a los lugares más remotos, a las personas que están produciendo, ¿verdad? En los lugares que antes ellos mismos dicen nunca había llegado un técnico, nunca nos habían tomado en cuenta, y ahora pues el gobierno es una organización muy bonita, ¿verdad? Como hormiga, desde arriba bajando las orientaciones hasta la persona más a todos les toma en cuenta él para que nosotros trabajemos agarrados de la mano y así juntos sacar adelante a nuestra bella Nicaragua, porque somos un pueblo hermandad, que hay una hermandad muy bonita, somos personas muy trabajadoras, ¿verdad? Y además nos caracteriza que somos muy hermanables y nos gusta compartir conocimiento, no somos egoístas. Porque si a mí me dice, mire, doña Esmirna, necesito que me le enseñe cómo se hace la mermelada a un grupo de jóvenes. Yo voy y les enseño y no soy egoísta en compartir mi conocimiento. Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros los nicaragüenses, de ser hermanos, de ser unidos, ¿verdad? Y sacar nuestro país junto adelante para levantar la economía. Entonces, de esta manera, pues yo me siento muy agradecida con el gobierno, con estos capacitadores que no descansan. No hay Semana Santa, no hay diciembre, porque siempre estamos trabajando para que juntos así saquemos adelante el país. Nos dan capacitaciones de cómo nosotros ahorrar el dinero, de cómo nosotros invertir el dinero, de cómo nosotros ponernos, cómo no venga otra persona, se nos robe las ideas. Porque hay muchas personas que están pendientes de lo bonito, de lo que usted ya trabajó y viene y quieren robarte las ideas. Entonces, yo tengo todavía muchas cosas que trabajar. Estoy comenzando, digo yo, y quiero más. Quiero hacer más cosas. Pero hay veces es cansado, no es fácil. No es fácil, pero que es muy enriquecedora, como decía compañera Mirna. Vamos a ver de que usted tiene variedades,
de productos. No solo se quedó, como usted dice, con la jalea de tomate, no solo se quedó con la mermelada, sino que ella buscó incluso variedades con salsa para marinar lo que son los productos cárnicos, que es lo que más se busca en lo que son las salsas. Es muy importante destacar el trabajo que tenemos nosotros como instituciones apoyando a protagonistas como doña Esmirna, para que ella pues salga adelante y, como ella dice, ella ya aprendió y también está anuente a transferir esos conocimientos a otros protagonistas. Eso habla muy bien de todos los protagonistas pues que nosotros atendemos dentro de lo que es la economía familiar. A ella le gustó este rubro como tal, pero estoy segura de que ella, como emprendedora, puede hacer mucho más. De previo yo platicaba con ella, ella me decía, soy chef pastelera, y yo terminé mi curso y yo empecé a enseñar a un grupo de 25 estudiantes. Entonces, eso es muy bonito y enriquecedor, sobre todo cuando nosotros trabajamos en armonía y con amor a la patria como tal. Tenemos los recursos naturales, Nicaragua es rica en recursos naturales, y es muy importante que nosotros nos apropiemos de esas riquezas, que busquemos a dar ese valor agregado, esa transformación que requieren estos productos, porque vamos a ver que muchas veces estos productos se pierden en los patios, muchas veces porque no sabemos qué hacer con ellos, y hay infinidad de productos, y ahí nosotros estamos incidiendo como MEFCA siempre para apoyar a nuestros protagonistas a través de las distintas delegaciones. Ahí atendemos desde la parte de producción primaria, enseñamos a hacer estos productos, a dar valor agregado, y luego apoyamos, por qué no decirlo, en la parte de comercialización hasta donde podemos, y a nuestros protagonistas pues de repente nos van soltando la mano y después vemos de que ellos saben volar solos. Entonces ahí está el rol que tenemos nosotros como buen gobierno en el apoyo a nuestros protagonistas como tal. Este es el tema que teníamos para abordar el día de hoy, darles a conocer cómo se articula la cadena de valor de frutas en Nicaragua, cómo se va trabajando con frutas, qué es lo que podemos ir innovando con frutas para promover la economía familiar de todos nuestros protagonistas. Agradeciéndoles mucho el tiempo brindado el día de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas.